Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Después de los acontecimientos ocurridos la tarde del martes, de donde se fugaron 24 inmigrantes de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, ubicadas en el Puente Internacional número 2, se reforzó la vigilancia. Elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Civil Coahuila, resguardan las instalaciones ante la llegada de más migrantes que fueron asegurados en los municipios de Sabinas, Allende y Nava, lo que podría tener un cupo a toda su capacidad dichas instalaciones.